Bien, me gustaría también tener alguna otra mirada distinta a la del intendente, distinta a la del sindicato de empleados municipales, porque el Partido Justicialista, por ejemplo, a través de una nota, dice en conceptos del titular del justicialismo local, Claudio Mirenda, dice: si el intendente Pedro La Rosa debe compromisos políticos de campaña, esta no es la manera de ajustar. En la última sesión del Consejo Deliberante, Claudio Mirenda dejó en claro cuál es el pensamiento del bloque y del partido en relación a los momentos difíciles que está pasando los compañeros municipales, en la que invade la incertidumbre ante quienes perdieron sus fuentes de trabajo y a quienes lo están por perder, recordando y haciéndoles recordar a las autoridades municipales que el trabajo dignifica a las personas, nada más ni nada menos que a las personas. El intendente debe compromisos políticos de campaña. Esta no es la manera de ajustar. Dice, entre otras cosas: compartimos la misma preocupación desde este bloque del PJ, al cual represento, por la situación de incertidumbre que están viviendo los empleados municipales, ya que los contratos vencen el próximo 30 de junio, haciendo alusión clarita a lo que puede ocurrir en esta jornada. Pero ya nos está escuchando el concejal Claudio Mirenda. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día, Ricardo. Un saludo para vos y la audiencia. Bueno, recién está con nosotros el intendente de La Rosa. También en su momento lo tuvimos también al titular del Sindicato de Empleados Municipales, Gustavo Mulder. Bueno, y queremos también ver una mirada externa a estas dos partes que están realmente en conflicto, para ver cuál es el pensamiento, cuál es la opinión que tiene el justicialismo de Marco Juárez respecto de lo que está ocurriendo con esta problemática. ¿Qué nos puedes comentar? Y la verdad que para el justicialismo, como para cualquiera, todo lo que signifique un achique de personal en estos tiempos, donde probablemente sea un poco dificultosa la inserción en la actividad privada, es un motivo de preocupación. Los que vivimos de un sueldo sabemos que este estado así de incertidumbre nos afecta mucho, y sobre todo a aquellos para quienes ese pequeño contrato es el único medio, o el único, o en algunos casos es hasta el sostén de alguna familia, ¿no? Así que en ese sentido, la verdad que lo vemos con preocupación. Nosotros también entendemos que es potestad del intendente todo lo que signifique el cuidado de las arcas municipales, y no queremos tampoco tener una actitud demagógica. Pero entendemos que lo social debe ser prioritario, y en tal caso se debería tener un poco más de imaginación a la hora de ver cómo vamos reduciendo gastos. Probablemente podríamos empezar por otro lugar, y en tal caso ir haciendo algún tipo de ajuste de manera gradual, para que el impacto no sea tan grande sobre estas familias que realmente necesitan el trabajo, ¿no? Claro, a ver, vayamos a números concretos, porque acá hay una incertidumbre, primero en cuanto al mantenimiento de la fuente de trabajo, y segundo en cuanto a la manera de contratación y el ingreso que pueda tener cada trabajador municipal. Estamos hablando de un número de operarios que estarían en el orden de 615 agentes municipales, de acuerdo al informe del propio PJ, ¿verdad? O sea, nosotros los informes que tenemos difieren entre los números que la anterior administración pasó en el Consejo y los que la actual tenía. Pero estábamos hablando más o menos de una suma cercana a los 700, entre contratados y planta permanente. Hoy ese número, o en una primera etapa, se redujo a 615. Y nosotros lo sabemos porque el propio intendente de La Rosa lo dijo en reunión de comisión del Consejo Deliberante. Para ellos el número óptimo son 500 empleados. O sea que estarían sobrando 115. Estarían sobrando 115. Repetimos el concepto. No queremos aquí tener una actitud demagógica, porque también es muy fácil, digamos,
hacer una defensa sin tener alguna alternativa. Entendemos, repito el concepto, que probablemente algunas cosas podían esperar más y se podría haber hecho o haber ido a una reducción gradual de esa planta, que probablemente es cierto, haya estado un poco sobredimensionada, y haber intentado algún tipo de manera de reinsertar esa gente en el ámbito privado. Me parece que por ahí hubiera podido, o podríamos haber tenido o haber intentado eso, y en tal caso alguna otra cosa podía esperar un par de meses más. Pero con lo que no se puede ajustar es con el trabajo, con el salario, que para esa gente es muy necesario, porque está claro que son contratos de cifras muy pequeñas. Estamos hablando a veces de 3, 4 mil pesos. Nadie que no lo necesite realmente va a ir a hacer un trabajo, cualquiera que sea, por ese importe, ¿no? Bueno, pero aparte estamos hablando, Claudio, de que en la campaña electoral se había hablado acerca de no provocar despidos, por lo menos de manera masiva. Claro, desde ya, digamos, todos sabemos que la relación no es óptima en lo que refiere a la cantidad de empleados con lo que suponemos una empresa privada, por ejemplo, deberíamos tener. Pero tenemos que también tener en cuenta que la gente que necesita, que seguramente una parte importante de esta gente que está quedando afuera, a ella nos dirigimos, es la gente que necesita, todos, digamos, sabemos en ese sentido que esta gente, repito, si está trabajando por 3 o 4 mil pesos es porque realmente no tiene otra posibilidad de tener un ingreso. Y cuando esta situación se produce en el seno de cualquier familia de la ciudad de Marco Juárez, esta gente al primero que ve es al intendente. Por eso a veces hacer las comparaciones de la relación empleados con la necesidad, comparándolos con una empresa privada, para nosotros no es válida. No, no, pero a ver, hablemos de la empresa privada. Hoy, por ejemplo, desde hace días a esta parte, la empresa Basali Fabril en Firmar paralizó totalmente sus actividades. Es una empresa dedicada a la metalmecánica, a la fabricación de cosechadoras. Hoy Marcos Juárez está viviendo 100% prácticamente el ingreso del sector agropecuario. Hoy hay una manifestación en Sinsacate porque los productores dicen que no tienen rentabilidad. O sea, es muy difícil justo en este momento hacer un análisis acerca de qué posibilidades reales tendría el trabajador municipal de insertarse en la actividad privada, porque las empresas están haciendo malabares para mantener la fuente de trabajo, tienen una capacidad ociosa de prácticamente el 50% de la producción, y sería hasta utópico pensar que alguien de la parte privada hoy pueda incorporar algún trabajador que provenga del sector público. Desde ya, pero más allá de eso, mucha de esta gente lamentablemente no está capacitada, y aún cuando hubiera posibilidades en el ámbito privado, le sería también difícil. Es ahí también que nosotros tenemos que ir viendo la manera de aprovechar estos contratos para hacer sobre esa gente una capacitación en distintos oficios que después le puedan abrir esta posibilidad de insertarse en el sector privado. Sí, sí, esto del sector privado y la inserción, yo recién se lo comentaba a Eduardo Borri, porque él hablaba acerca de que podían transportarse, traspolarse gente de la actividad pública a la actividad privada. Y digo, sí, pero hay un tema de capacitación también. O sea, y no es por desmerecer a nadie, sino simplemente porque hay gente que trabaja sobre determinados parámetros. Son distintos los parámetros de la actividad pública con la actividad privada. Que uno tiende o piensa que en el futuro podría ser diferente, perfecto, pero hoy la realidad que estamos viendo se nos plantea totalmente distinta. Está bien, pero cualquier objetivo, por bueno que sea, debe ser encarado a través de una planificación y debe hacerse de manera gradual, porque, repito el concepto, para esta gente
esos salarios, por pequeños que sean, son imprescindibles. Esa gente, mucha de esa gente, no tiene la capacitación necesaria porque no ha tenido en algunos casos la posibilidad. Y aun cuando lo haya tenido y no la haya aprovechada, creo que desde el Estado y a través de una debida planificación deberíamos aprovechar esos de alguna manera subsidios que a veces son estos empleos municipales, para aprovechar y enseñarles algunos oficios que luego le permitan insertarse en la actividad privada. O sea, que esta incertidumbre que vimos ahora se transforma en certidumbre, o sea, en el sentido de que si el Ejecutivo no renueva estos contratos que vencen hoy 30 de junio, esa gente se queda sin trabajo porque no tiene ninguna posibilidad de ningún tipo, ni en capacitación, ni en forma real, por la situación que vive la empresa privada, de insertarse en la actividad privada. Hoy se quedan sin trabajo. Exactamente, y para nosotros nada hay más importante que lo que tenga que ver con la dignidad humana. Y si algún vehículo tiene que esperar para ser renovado y alguna obra que no es de suma necesidad, en vez de hacerse este año, es en el otro, la prioridad debe ser la dignidad humana. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. La consulta es, más allá de esto que se habla, de estas posibles rescisiones de contratos, ¿se sabe si realmente se achica el número de empleados municipal? ¿Se conoce a ciencia cierta cuáles son las altas que ha tenido este nuevo gobierno? Sí, hay, digamos, en ese sentido, uno con ir al Tribunal de Cuentas y ver qué es lo que se aprueba para el pago en concepto de salarios o contratos, a partir de allí tiene la información, ¿cierto? Y está claro que es cierto que hay un achique, y repetimos, no es que nosotros no entendamos que puede ser ese un objetivo que compartamos, en el sentido de que hay que cuidar los dineros públicos. Lo que nosotros estamos diciendo es que los dirigentes tenemos que tener un poco más de capacidad, un poco más de inventiva. Es muy simple agarrar una lista, tachar, y a partir de allí, al mes que viene, tenemos una baja significativa en materia salarial. Pero en este sentido, en este rubro, si se quiere, en particular, estamos hablando con la posibilidad o la dignidad de la gente, o con la única posibilidad que tiene de llevar un salario, por pequeño que sea, que le permita sobrevivir a una familia. Y entonces no se pueden tomar criterios técnicos en este sentido. Tenemos que tener un poquito más de inventiva, un poquito más de capacidad, y repito, si algún camioncito tiene que esperar, si algún paseo nuevo, si no va a pasar nada. Lo primero debe ser la posibilidad de que estas personas sigan teniendo este ingreso, porque para ellos es imprescindible. Y repito, y hacer un plan en tal caso, a mediano o largo plazo, que permita ir buscando los niveles ideales y la relación empleados y habitantes. Pero a partir de una planificación que no pegue de manera tan fuerte en la necesidad de la gente que queda excluida. Y la última de mi parte, Claudio, si bien decís que se nota un achique, que se ve que se reduce el número de empleados municipales, lo que se gana con ese achique, los números finitos, ¿son realmente significativos al Ejecutivo para hacer un ahorro o para hacer un ajuste? No, pero justamente nosotros no lo queremos mirar con ese criterio, digamos, tan matemático. Es obvio, digamos, que si tenés 700 y de 700 pasás a 500, en el próximo mes, lo que signifique o la partida que destines en materia salarial va a ser mucho menor, pero el criterio no puede ser únicamente económico. La Municipalidad de Marcos Juárez tiene la posibilidad de, repito el concepto, si bien tiene que ir buscando la relación ideal, tiene la posibilidad de hacer este ajuste de manera gradual, de tal manera de que no impacte en la necesidad de la gente que tiene ese pequeño ingreso
como único sustento en su familia. Tenemos esa posibilidad. En tal caso, habría que dejar, repito, alguna otra cosita de lado o posponerla para un par de meses más adelante e ir viendo cómo a esa gente primero la capacitamos y luego vamos tratando de insertarla en el ámbito privado, por más que esté esto un poco difícil hoy en día. Justamente era el análisis, Ricardo, de preguntarle si realmente es significativo o no el achique, porque más allá de que permanentemente se habla desde el municipio que los números no cierran y no cierran y no cierran, bueno, realmente con estos despidos no se va a salvar el municipio, sino que, como dice el concejal, habrá que ver de qué manera se soluciona la situación de estos empleados que se quedan sin nada. Porque en realidad 80 empleados nuevos no son la solución mágica al presupuesto de la municipalidad, que dicen está no en rojo, sino en menos 25. No, no está claro tu postura, Mario. Yo lo que voy, coincido con Claudio, en el sentido de que no estamos hablando de números, sino que yo en esto comparto, por ejemplo, el concepto que acá Mario Tazón expresa en la red social, dice, es muy claro que el peronismo tiene una sola posición en estos casos. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. O sea, si no está la gente adentro, no se puede hablar de ningún número posible, porque eso de achicamiento es totalmente subjetivo, totalmente opinable, porque vos podés achicar en cantidad y no en calidad, y viceversa, pero en definitiva acá estamos hablando de gente que se queda sin trabajo y que no tiene ninguna opción de ir a la actividad privada. Después de los números, habrá que ver, porque a ver. Y no, porque la excusa es esa, son los números. Por eso digo, si vale la pena achicarse manera. Pero Marga, los números en una empresa social como es la municipalidad, lo podés ver de muchas maneras. Podés hacer achiques en un montón de rubros si te interesa exclusivamente el tema de los números. Y lo último que podrías tocar es el tema de los empleados, porque es la parte, es la faz donde hay mayor sensibilidad social. Uno lo que tiene que tener en cuenta en estas cosas es cuál es la menor agresión que se provoca en una especie de achicamiento. Entonces vos podés achicar a partir de elementos, como bien decía Claudio, bueno, podemos achicar en un camión, podemos achicar en una plantita, podemos achicar en una obra que no es de vital importancia, y lo último que tenemos que achicar es en el tema de la gente, porque esa gente no la estás achicando, esa gente la estás dejando absolutamente fuera del sistema, esa gente no tiene ninguna posibilidad de ir a ningún lugar de donde. Entonces, yo creo que estamos tomando el toro, pero no por las astas, estamos tomando el toro por la cola. A mí me da esa sensación, a partir de estos conceptos. Pero claro, hace todo un concepto de una dinámica social, hace un concepto de lo que vos considerás importante, y evidentemente, bueno, si yo sí tendría que achicar en mi casa, ¿por qué voy a achicar? A ver, bueno, tenemos una comida, habitualmente comemos con postre, bueno, eliminamos el postre, pero no voy a eliminar la comida principal, no voy a eliminar el desayuno, que es para arrancar el día. Si tengo que eliminar, voy a eliminar que eso, algún tipo de salidas. Pero no le voy a decir directamente a mi hijo, no, mire, no pueden ir más al colegio, no pueden ir más a esto, al otro, porque eso es fundamental. Acá, como empresa social, la municipalidad está achicando por el lado más sensible, que es el lado de la gente, y no le está achicando diciéndole de que de 4.000 va a cobrar 3.500. La está achicando en el sentido de decirle, no, el 30 de junio no tienen más trabajo, y esto virtualmente implica la desaparición. Ese es el concepto de achique que acá no cierra. Pues yo comparto, si a vos te entran 10 y te salen 14, tenés que achicarte. Pero, a ver, fijémonos en qué podemos achicarnos. Y el último eslabón de la cadena tendría que ser la gente. Ricardo, para que quede claro, nosotros, lo repito, no queremos tener una actitud demagógica. Y entendemos la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de cuidar los ingresos. Esto no es lo que está en discusión, sino lo que decimos es que los dirigentes tenemos que tener un poquito más de creatividad a la hora de ir buscando objetivos que pueden ser, en tal caso, loables, ir buscando relaciones aceptables en lo que refiere a empleados y comparado con la población, pero sin que esto signifique un recorte así tan drástico que impacte tan fuertemente en los sectores más desprotegidos, que son, sin duda, los que por 3 o 4 mil pesos van a trabajar. Entonces,
se pueden hacer las dos cosas a la vez, se puede planificar, se pueden trazar objetivos de mediano y largo plazo para que esto, repito, no signifique una chica así por el lugar de los más débiles. Sí, sí, hay que armar una mesa de consenso y hay que planificar, porque si no, terminamos en una disputa con tapones de punta, con amenazas de un lado, amenazas del otro, condicionamiento de un lado, condicionamiento del otro. Yo creo que, no sé, Neto, no soy futurista, ni mucho menos, pero uno entiende que si no hay un sinceramiento de las partes y una posición de construir hacia el futuro, bueno, evidentemente vamos a entrar en una disputa entre el Ejecutivo y el gremio de manera permanente, donde seguramente vamos a quedar rehenes los ciudadanos de Marcos Juárez. Así es, comparto. Te dejo un abrazo. Gracias a vos y un saludo para vos, Marco, y la audiencia. Bueno, ahí estaba el titular del PJ de Marcos Juárez, Claudio Miranda. Realmente creo que ha sido bien claro, y yo creo que expresa en definitiva el concepto, el párrafo inicial que el PJ da a conocer en su comunicado. Si el intendente Pedro de la Rosa debe compromisos políticos de campaña, esta no es la manera de ajustar.